Hey, hola, hola, ¿qué pasa, chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando ya por el 7.0, ya en el oficial. Y bueno, pues en este vídeo, como dice el título del vídeo, vamos a tratar sobre las ilusiones, ¿vale? Para las armas. ¿Y por qué? Pues bueno, me habéis estado preguntando en comentarios, por Twitter, hasta los que me tenéis por Battle Tag, diciéndome que cómo se ponía lo de las ilusiones, que no funcionaba, que no podíais y tal. Así que bueno, digo, pues aunque seguís pudiendo preguntarme cualquier cosa, pues sobre este tema voy a hacer un vídeo a ver si resolvemos unas cuantas dudas. Pero ya os digo, cualquier otra que os vaya surgiendo, pues para eso estoy, ¿eh? Que no me molesta que me preguntéis. Venga, dicho eso, por las ilusiones, ¿cómo funcionan? Bueno, lo primero que nos hace falta es conseguir esas ilusiones, ¿vale? Sí que por defecto, yo creo que todos hemos aparecido con alguna, ¿vale? Con el parche. Si no, pues bueno, las van a hacer principalmente los que tienen encantamiento. Sí que luego hay otras ilusiones que se obtendrán directamente, ¿vale? Como despojo de bosses y este tipo de cosas, y ya se quedan aprendidas para siempre. Pero bueno, vamos a empezar viendo las de encantamiento. Vale, ya la vimos en el vídeo de encantamiento, pero bueno, ya os voy a enseñar un poquito cómo son y cómo funcionan. Tenemos las ilusiones de cada expansión, por así decirlo: Azeroth, Terradiente, Rasganorte, tal. Cada una pues pide sus materiales de esa expansión, ¿vale? Y luego sí que me queda el sin aprender, todavía que estoy con la misión que lo desbloquea, la ilusión de los escritos de ilusiones, señores elementales. Estas ilusiones, ¿vale? Con ellas, al hacerlas, vamos a crear este escrito. Pues que, por ejemplo, el de Draenor dice: los encantamientos de arma, marca del lobo gélido y marca del señor del trueno. El de Rasganorte mismo, pues tiene: recoge las apariciones de los encantamientos de arma rabiar, poder con hechizo superior y escalofrío gélido, ¿vale? Yo tengo aquí ya los objetos porque ya me he creado unos cuantos, ¿vale? Me he creado todos los que hay, ya me los he hecho, me los he aprendido y algunos hasta he repetido para ya venderlos. Este objeto se puede vender en las subastas. Y la verdad que ahora me voy a acercar para que lo veáis. La verdad que merece la pena venderlo. Está bastante bien. Pero bueno, ¿cómo funcionan estas ilusiones? Venga, pues entonces yo hago el escrito, ¿vale? Al hacer clic derecho sobre él, lo aprendería. Y ahora, ¿cómo me la pongo en el arma? Pues me tengo que ir a un transfigurador. Vale, vamos a ver. Este es el transfigurador. Aquí veis donde tenéis el arma, ¿vale? Justo abajo pone encantamiento de arma. Yo ahora mismo tengo un marca de foso sangrante, ¿ok? Al pinchar aquí, ¿vale? Nos van a salir los encantamientos que tenemos disponibles. Yo esto no los he aprendido, pues eso, para que los veáis ahora. Entonces, voy a aprender el de Azeroth, ¿vale? Vamos a refrescar la página. Ya veis que ahora hay más de los que había antes. Digo, mira, digo que me la va a liar en directo el vídeo. Bueno, ahora ya sí están los de aceros, por ejemplo. Este es de arma ígnea, que es uno de los que aprendíamos, ¿vale? Y tal. Entonces, en la propia, ya solo sobre el arma, ya se ve un poquito el efecto que va a hacer. Bien, sí que aún así podemos marcar este. Nos cuesta, mira, de este 250. Y aquí pues se vería un poco cómo le sale el fuego. Sí que para este arma que llevo yo, pues hombre, los encantamientos que hay, las ilusiones no son las más apropiadas. Este nos vale 20 euros, ya ves. Este también 250, depende del que sea, pues vale un poco más o vale un poco menos. Tenemos también por aquí la opción de... son, ¿dónde lo tenía? Esconde encantamiento, esconder arma, ¿vale? Aquí sería sin ningún tipo de encantamiento, ¿vale? Y ya está. Que a mí me gusta el de arma ígnea. Pues cojo, pongo ese y le doy a aplicar. Y ya está, ¿vale? Y ya se me ha aplicado. Yo ya llevaría mi arma con la ilusión del arma ígnea. Ahora, ¿qué es lo que pasa con algunas armas? Hay armas que tienen brillo propio, ¿vale? Entonces, sobre esas armas que tienen brillo propio, no se puede poner... vamos a probar con esta. Vale, no, esta sí, esta, en esta sí se puede poner, ¿vale? Pero bueno, lo que os digo, hay en algunas armas que tienen su propia ilusión, ¿ok? Entonces, no se podría poner ninguna otra, ¿vale? Sí, me falta por comprobar si en esas se les puede quitar el esconder, pero claro, al esconderlo, si le pones otro, ya no sé si mantiene el esconder para añadir uno nuevo. De todas formas,
Ya os digo, si por lo que sea no sale... Un segundo, se me estaba apagando la tele. Si por lo que sea no sale este recuadrito, es que ese arma no se puede, no se le puede meter ilusión, ¿vale? Entonces, ya os digo, aquí tenemos, pues eso, las principales, que serían las que nos, las que tenemos ahí en encantamiento. ¿Cómo se consiguen todas esas ilusiones que os acabo de enseñar? Pues bueno, todas estas, menos las de secretos del Sadopan, o sea, Draenor, Pandaria, Cataclismo, Ragnar, Tetrarind y Azeroth, se consigue el, la receta en el vendedor de recetas, en el instructor de recetas, ¿vale? De encantamiento. Luego tenemos secretos del Sadopan, que para conseguirla tenemos que irnos a ver a Rusi el Zorro, ¿vale? Que lo vamos a encontrar. Tenemos que irnos a ver, que yo ya tengo ya un lío de continentes. Tenemos que irnos a Pandaria, en Pandaria a las estepas Tonglong, y aquí nos venimos al cuartel del Sadopan. Bien, Rusi, el que nos vende la, la receta, es el intendente del Sadopan. Y os he dicho que me faltaba una por conseguir, la de señores elementales. Para conseguir esa tenemos que irnos, yo lo que he hecho ha sido irme a Ventormenta, ¿vale? Porque soy alianza, en Ventormenta me he cogido el portal a la vorágine, ¿vale? A Infralar, y en Infralar me he venido a Trono de Terazane. Aquí sí que os recomiendo que os pongáis en lo de las misiones, misiones de nivel bajo, ¿vale? Misiones ocultas, lo activéis. Terazane nos dará una misión, ¿vale? La, la gordita esa que está ahí, la jefa, que es esta misión, controlar los elementos. Tenemos que ser venerado, exaltado con Terazane, ¿vale? Y luego remanente de fuego, conseguir un remanente de fuego, uno de aire y uno de agua. ¿Esto dónde se consigue? Pues tendremos que hacer diferentes bandas, ¿vale? De cataclismo. Aquí, por ejemplo, el remanente de fuego lo voy a conseguir de Ragnaros, ¿vale? En tierras de fuego. Entonces, una vez haga ya esa... haga esa misión, voy, la entrego y ya conseguiría la receta de... lo diré, la de señores elementales, ¿vale? Esta de aquí, ilusión, señores elementales, que se incluye el encantamiento de avalancha, derrumbamiento y mata elementales, ¿vale? Venga, luego, dicho eso, como os he dicho, hay otros encantamientos, otras ilusiones que se, va, se van a ganar directamente al matar a algún boss, ¿vale? Esas no, os voy a, no me voy a poner ahora a comentaros todas las que hay, ni cuáles son, ni dónde las dan. Entonces lo que vamos a hacer, abajo en la información del vídeo, os dejaré enlace a, la, a WoW Pepe, ¿vale? Al artículo sobre las ilusiones. Ahí poco a poco pues iremos añadiendo dónde, vamos, cuáles son las ilusiones y dónde y cómo se consiguen. Así que os recomiendo que os paséis por ahí, ¿no? Y luego, por lo que os decía, también esto es una buena forma de ganar dinero, sobre todo al principio. Yo os digo que he hecho varias repetidas. Voy a abrir aquí el subastador para que lo veáis, que esto acaba de salir. Dejadme un segundo, voy a poner aquí una cosita para que no haya... no digáis a nadie. Ahí está, ¿no? Para tapar el nombre del que lo ha comprado. Pues ya veis que ilusiones de cataclismo me la han comprado por 9.400, ilusiones del Sadopan 9.450, ilusiones de Azeroth 7.800 y ilusiones de Rasganorte 6.700. O sea, acabo de conectarme, como quien dice, aquí al... después, desde que ha salido el parche, y ya pues me he ganado, pues eso, casi 30.000 euros. Eso, más lo que tenía yo ya de lo que vimos de abrir los cajones y tal, pues eso, 30.000 oritos. Así de golpe, que vienen bastante bien. Y diréis que ¿por qué no he aprendido estas? Pues estas porque a mí lo de las ilusiones, en cierto modo, me da un poquito igual. Y estas van a ir a subastas ahora mismo. Sí, que el que la, la persona que las ha comprado seguramente las habrá comprado con la intención, porque sí que es el mismo, ¿no? Es la misma persona que compró las cuatro. Quizá pensando en que mañana o dentro de un mes van a estar más caras. Pero... como eso no se sabe, 9.400 o estos precios me parecen bastante bien, me parecen bastante buenos por lo que es. Así que bien, así que vamos a quitar ya al monito, se ha quedado asombrado, me he quedado loco cuando lo he puesto y a los 10 minutos tenía las cosas vendidas. Así que nada, pues así es como funciona, ¿vale? Tenéis que aprender las recetas, los escritos, ¿vale? Si no tienes encantamiento, pues tienes que buscarte estos escritos, aprenderlos y en tu transfiguración lo tendrás. Aún así, como ya he dicho, hay ilusiones ya individuales, que son solo una ilusión en concreto, que la da determinado boss o determinado vendedor, que ya os iremos contando por WoW Pepe, ¿vale?
Nada más, sí, que si os ha molado el vídeo, si os ha resultado de ayuda o entretenido, ya sabéis, darle a la manita y recordar que para estar al tanto de todo lo que voy subiendo, pues tenéis las tres opciones de siempre: suscribiros al canal ahí abajo, pasaros por WowPepe en la información del vídeo y también pasaros por el Twitter, está también en la información del vídeo y es por donde os aviso todas las cositas que voy haciendo. Nada más, ya os digo que podéis seguir preguntando, ¿eh? Además, a base de vuestras preguntas, pues me dais a mí ideas para vídeos, porque esto la verdad que iba a comentarlo así un poco, porque sí que me lo habéis pedido ya de antes, pero quizá lo iba a comentar pues eso, un poco más adelante, pero al ver que que a varias personas le ha creado así algún poco de conflicto o problema, pues digo, pues mira, hacemos un vídeo así nocturno para antes de dormir y a correr. Nada más, un saludo y a cuidarse. Chao, chao, hasta luego. Chao, chao.